¿Algo le ha inquietado? ¿Qué me han hecho en la cabeza? No tiene buen aspecto. Debería cuidarse más. ¿Fotografías? ¿Qué ha sido ese ruido?
Leslie. ¿Sebastián? 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 Es el sitio de las fotografías. ¡Mierda! Mucho más. Aguanta un poco, sigue cubriéndome. ¡Vamos! Sebastián, vamos.
Ya podemos salir. Con cuidado, podrían estar por todas partes. ¿Tenemos primeros auxilios? Cuidado, podrían estar por todas partes. Disparan desde arriba. Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar. Ahora podemos pasar sin que nos acribillen. No hay nada que hacer si no acabamos con las demás. Thank you.
difícil. Eso está mal. Ya no hay nada que nos impida llegar hasta la torre.
cuidado. Podrían estar por todas partes. El ascensor está atascado arriba. Tendremos que subir de otra manera. Estaba atascado por esto. ¿Crees que Kidman está bien? Odio que la usaran de cebo. Alguien está jugando con nosotros. Aguanta. No queda mucho. ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Tendrías que haberlos dejado. Cúbreme. Vamos.
Joseph, ¿estás... ¿estás bien? Estoy... estoy... sí. Parece una especie de mercado. Está desierto, igual que todo lo demás. Sigamos andando. Era un hombre recto, orgulloso e inteligente, pero también era muy religioso. Siempre apoyó a la iglesia sin importarle lo que publicasen los periódicos. Rechazaba todas las acusaciones como si fuese infalible. Los desgraciados, los canallas, los rectos, a todos ellos la iglesia. ¿Dónde crees que estamos? Más bien, ¿cuándo? El estilo arquitectónico parece de la Edad Media. Ya, pero hay electricidad y ascensores. Este lugar no puede ser real. Parecen recuerdos sueltos. Cuento contigo. ¿Algo nuevo? Puede. Son símbolos. Quizá de una secta. Podría ser útil. Creo que estoy bien. Será mejor que nos vayamos. Espera un momento. Voy a subir a ver si veo qué hay más adelante.
iglesia. Sigue, yo te voy cubriendo. Solo no puedo con todos. Mierda, ¿no hay salida? Buscaré otro camino. Nos vemos en la estatua del caballo. Por aquí. Un momento. En la casa de antes había algo de un caballo. Vamos a ver qué puse. Pues habrá que bajar. Eso creo yo. ¿Estás bien? No hace falta que te preocupes por mí.
significa esto? No me suena de nada. ¿Debería? Espera un momento. Antes he notado algo. Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes y el camino seguro se abrirá. Echemos otro vistazo. ¿Qué significa esto? No me suena de nada. ¿Debería? Espera un momento. Antes he notado algo. Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes y el... Ese era el correcto. ¿Puedes abrirla? ¡Joseph! ¡Hey!
¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vuelve antes de que te encuentre ese bicho! Lo siento. No solo es cuestión de no poder ver. Es para sentirme normal. No pasa nada. Ahora vamos a buscar a Kidman. Muy bien, estamos terminando el capítulo 6. Joder, Joseph, todo esto por unas gafas. Si llegaron hasta aquí, chicos, pudieron ver que prácticamente pasamos todo el capítulo sin morir. Sin morir contra ningún jefe, contra ningún enemigo. Simplemente me equivoqué un puzzle en la parte más fácil del capítulo 6. Porque lo quise hacer muy rápido, porque tengo confianza en mí mismo. Y bueno, decidí dejarlo así porque me parece gracioso. Y la verdad, no salió 100% perfecto por ese pequeño fail, pero vale la pena, la verdad, dejarlo así. Y bueno, espero que hayan disfrutado el video. Y como es, y vamos a seguir haciendo esta serie de capítulos de Devil Within en la máxima dificultad. La idea de hacerlo es sin morir, pero esta vez voy a hacer una excepción porque la verdad me reí mucho y justamente tenía el micrófono en silencio y si no sería más gracioso, no sé, que hayan escuchado mi risa cuando pasó ese pequeño fail en el puzzle, pero bueno, somos humanos y nos equivocamos. Y bueno, espero que lo disfruten y les mando un gran abrazo.